Hola, me llamo Linda González, tengo 39 años y aquí estamos en Fresno, California. En 2014, ese año fue muy difícil para mí. Nos dimos cuenta que mi mamá tenía cáncer. También al mismo tiempo me separé de mi esposo. Y cuando falleció mi mamá, ya en ese tiempo no me importó nada, nada. Y cometí muchos errores. Hiciste un año de cárcel. Sí, por estar intentando cruzar droga por la frontera. Ah, no intenté, lo hice. ¿Lo hiciste? ¿Sí? No estoy orgullosa de esto, pero sí lo hice. Yo me propuse, cuando estaba encerrada, salir mejor que nunca, salir buena y sana y pelear por mis hijos para recuperarlos. Pues fue una experiencia dura, ¿no? Sí, dura, pero si no fuera así, no tuviera mis hijos ahorita conmigo ni estuviera aquí. Qué bueno. Me siento emocional porque en ese tiempo yo batallé para aceptar que yo los iba a perder. Peleé un año en las cortes cuando salí y los volví a recuperar a mis niños. Y te la pintaron bonito, está de fácil, hombre. Tú nomás pasa y ya. Con 12 libras, don Cheto. Santo Dios. Tengo talento, mucho talento, y estoy aquí porque mis niños, desde que yo salí de la prisión, me dicen, mamá, deberías de ir a intentarlo. El más chiquito me dice que yo soy la mejor cantante del mundo. Por eso fue que me viste tan tranquila caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Hubiera dicho, no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír.